Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, ¿y cómo será Dios? Cuando yo me muera, cuando yo fallezca, cuando pase a la vida eterna, ¿con qué Dios me voy a encontrar? ¿Me castigará? ¿Me recompensará? ¿Me pondrá mala cara porque metí la pata? ¿Me dará un abrazo y un beso eterno y me fundiré en él sin perder mi identidad? Y claro, una vez que un apóstol le pregunta a Jesús, muéstranos al Padre, ¿cómo es el Padre? Y claro, la contestación de Jesús es preciosa. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo somos uno. Lo que piensa el Padre es lo que piensa Jesús. Lo que dice el Padre es lo que va a decir Jesús, porque Jesús, todo lo que dice, todo lo que hace, procede del Padre. Y por tanto, no te olvides que aquel que tú piensas que está en la eternidad esperándote, es el mismo que recibes en la Eucaristía. Aquel que algún día te va a juzgar después de tu muerte, es el que te absuelve los pecados cuando te vas a confesar. Es el Dios con el que puedes hablar cada día, al que le pides perdón, al que le das las gracias y que es tan amigo tuyo. Imagínate que has cometido un delito y que el juez te conoce toda la vida, te quiere muchísimo, sabe cómo eres y sabes que no eres una mala persona, aunque a veces te pones así, y ese es el juez que te tiene que juzgar. Chico, pues tranquilo porque no va a por ti, no te va a hacer daño. No podemos pensar que Dios quiere mi daño, todo lo contrario. Sabemos que Dios quiere nuestro bien más que nosotros mismos. Y por eso ahí tenemos que pensar que todo lo que tenemos que saber de Dios está revelado en Jesús. Jesús muere por nosotros, derrama su sangre, resucita por nosotros, da la vida, lo da todo, porque bueno, pues nos considera como el gran amor que el Padre le ha pedido que tenga en su corazón. Cada uno de nosotros, no la humanidad en general, cada uno de nosotros somos el gran amor de Cristo. Cuando una madre quiere mucho a un hijo, ¿qué le dice? Te quiero más que a mi vida. Y Jesús es capaz de decirnos, yo te quiero más que a mi vida, por eso he entregado mi vida por ti. Y claro, por eso cuando le preguntan a Jesús, ¿cómo será Dios? ¿Cómo será el Padre? Jesús es Dios también, por supuesto, y el Espíritu Santo, pero el rostro de Jesús manifiesta perfectamente el rostro del Padre. Y por eso nosotros, ante el después de la muerte, estamos confiados. Confiamos en su misericordia, no en nuestras virtudes, ni en nuestros méritos, ni que somos buenísimos. Confiamos que aquel, como me ama y me conoce, sabe que le he pedido perdón mil veces y sabe que he deseado sinceramente hacer las cosas bien, aunque no me hayan salido bien. Tenemos la confianza, repito, no en nuestro buen hacer, no en nuestros méritos, sino solo en su misericordia, que es el nombre del amor cuando se encuentra con la debilidad humana. Y por tanto, la vida eterna va a ser un premio por todo lo que yo he hecho bien. La vida eterna va a ser un regalo que me hace Dios, porque he tenido la fortuna de conocerle, he tenido la fortuna de poderle seguir y de conocer que me va a amar infinitamente, a pesar y a través de mis debilidades.